Hola, hola, bienvenidos todos. Estamos en nuestro lunes de clase, este lunes que siempre a mí me gusta mucho compartirlo junto con Oli, que somos Botica Remedios Esenciales. Y hoy tenemos un tema que me parece sumamente importante. Todos nos parecen importantes, por eso los transmitimos, pero hoy en particular empezar a trabajar desde un enfoque diferente a lo que están acostumbrados ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Y sobre todo tener esta perspectiva con muchos años de experiencia de una persona que se ha dedicado a, pues primero tener un proceso personal y también tener un proceso de acompañamiento con otras personas, creo que es muy interesante. Y por eso está con nosotros una profesora que yo la estimo mucho, le tomé mucho aprecio por la manera en que nos compartía las clases cuando yo estudiaba medicina alternativa y complementaria. Y es un tema que aporta mucho a lo que estamos viviendo hoy, porque prácticamente todo lo que no hemos terminado de sanar o arreglar o descubrir de todas esas emociones que cargamos en la infancia, pues hoy nos corretean. Así que, pues cedo el micrófono a mi profesora muy querida Eva Jaén y pues bienvenida, todo suyo. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, pues mi nombre completo es Eva Jaén Gómez. Tengo casi 64 años de edad, ya soy de la tercera edad y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bien padre, ¿sí? Porque desde hace muchos años se oyen por ahí muchas alternativas, muchas terapias dinámicas que hablan de ir por el niño interior, rescatarlo, sanarlo, apapacharlo, etcétera, etcétera. Y cuando me propusieron este tema se me hizo súper interesante para saber hacia dónde tenemos que ir a rescatar a ese niño, qué técnicas podemos utilizar y qué vamos a hacer una vez que encontremos esa parte de nosotros que esté atrapado en alguna parte de nuestra infancia. Por eso es de que tiene este título de Sanando al Niño Interior desde la herida más profunda al presente. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, quiero decirles que todas estas heridas se dan en un contexto familiar. ¿Por qué? Porque es precisamente en la familia en donde experimentamos muchas vivencias. Muchas de ellas son bastante tóxicas. Todas estas experiencias tóxicas dan como resultado en el tiempo presente, o sea, más adelante en nuestra vida, como trastornos de personalidad, ¿sí? Todos hemos escuchado por ahí hablar acerca de que si tenemos TLP, trastorno límite de la personalidad, o si tenemos trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, o de que si somos narcisistas, etcétera, etcétera. Todas estas trastornos de personalidad tienen su origen en la familia, precisamente en estas experiencias tóxicas que nos toca vivir en una etapa de nuestra vida en donde no podemos hacer gran cosa más que recibir lo que nos están dando. Y son estas experiencias tóxicas también las que dan como resultado problemas para la formación del carácter. Porque acuérdense que el carácter no se hereda, lo que se hereda es el temperamento. El carácter es una coraza que cubre la personalidad y que tiene una función adaptativa, pero muchas veces estas corazas caracterológicas son tan rígidas, ¿sí?, que nos ocasionan problemas en nuestras relaciones interpersonales. Y lo que más vemos son los trastornos del ánimo, el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo o el tan ya famoso trastorno mixto, en donde empezamos con ansiedad y terminamos con ansiedad y depresión. Y bueno, ustedes se van a preguntar, ¿en qué familia sucede esto? Bueno, pues es más común de lo que ustedes se imaginan. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de familia. Actualmente la clasificación de familias ha cambiado muchísimo de cuando yo estudié, pero no vamos a entrar en clasificación de familias. Yo quisiera que nada más viéramos que hay dos tipos, las funcionales y las que no son funcionales. Las funcionales suelen ser exitosas, son familias exitosas, familias nutrientes, familias que dan como resultado individuos adaptables
felices y exitosos. Y por otro lado tenemos esas familias en donde no son funcionales, que son muy poco nutrientes y que no ayudan a sus miembros a desarrollar esquemas adaptativos, sino que lo que desarrollamos son esquemas desadaptativos o disfuncionales. Ahora, no vamos a sentirnos mal por esto, porque no existen las familias perfectas, ¿sí? No hay padres perfectos, no hay vidas perfectas. Entonces aquí lo que nos vamos a encontrar a lo largo de esta charla es de que si bien a mí me tocó vivir en una familia tóxica, a mí me tocó crecer en una familia disfuncional, voy a desarrollar esquemas desadaptativos, pero al mismo tiempo, ¿sí?, mi mente desarrolla también esquemas adaptativos. Si no, imagínense, ya nos hubiéramos dado un balazo la mayoría de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos vivir eternamente en un esquema desadaptativo, porque es un esquema temporal. Pero ahorita les va a quedar más claro acerca de este asunto de los esquemas, que es una aportación de la psicología cognitivo-conductual que yo tuve la dicha de aprender con la maestría que estudié y que ya terminé hace como año y medio y que aportó a mi saber. No tienen ustedes idea porque me abre el panorama. ¿Me pueden compartir la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, ustedes pueden ver en esas fotografías dos tipos de familias, ¿no? Desde esa madre nutriente, apapachadora, confortadora, y esos pobrecitos niños que les tocó tener madres y padres, sí, muy fríos, muy rígidos, violentos y maltratadores. Ahí es en donde viene esta combinación. La que sigue, por favor. Y fíjense como comentario. Yo trabajé muchos años en un departamento muy sensible del estado de Puebla, en donde tenía yo que trabajar los asuntos de la violencia de los niños y los adolescentes en el estado de Puebla. Y cada vez que había una festividad del Día del Niño, yo decía, yo es que de veras no tenemos nada que festejar, porque el 70% de los niños en Puebla son maltratados. Y de ese 70%, un gran porcentaje viven violencia sexual. Y no es en un ambiente desconocido, es en casa. Entonces, sí es importante porque esto a la larga da como resultado muchos síntomas y ustedes se van a encontrar con personas polisintomáticas que no saben en realidad por dónde empezar a darles un tratamiento. Y quien lo padece no sabe cuándo se va a terminar todos estos síntomas, porque nos aliviamos de una y entramos a otra. Entonces, cuando en la niñez se viven experiencias tóxicas como es el abuso, el maltrato, el abandono real, la no satisfacción de las necesidades humanas, ya sea en exceso o en abundancia, surge algo que se llama esquema desadaptativo, que es un patrón emocional y cognitivo contraproducente. ¿Por qué? Porque las emociones son intensas, se desbordan. Cognitivo, ¿por qué? Porque nuestro concepto de mí mismo, mi concepto sobre los demás y mi concepto sobre el mundo es totalmente disfuncional. Estos esquemas inician al comienzo del desarrollo, a través de experiencias traumáticas y el maltrato infantil. Y son como trampas, como ratoneras en las que caemos, en donde quedan atrapados los niños. Nuestro niño interior queda atrapado ahí como un modo infantil vulnerable, un modo infantil enojado, un modo infantil ansioso, etcétera, etcétera. Y entonces, en este esquema en donde quedan atrapados nuestros modos infantiles desadaptativos, ¿sí?, a lo largo del tiempo vamos como que apretando ese botón en donde volvemos a vivir la experiencia una y otra y otra y otra vez, como es, por ejemplo, el esquema de abandono. Porque si vivimos un abandono real o no real con nuestros padres, ¿sí?,
en nuestra mente hay una especie como de leyenda que dice al amor le sigue el abandono. Y aunque conscientemente mi esquema de balance, mi esquema adaptativo diga que el amor sí es posible, que sí existen las personas que se pueden quedar conmigo, ¿sí? Yo voy a salir a buscar de manera inconsciente una persona, ¿sí? Justo de las 50, 60 personas que yo encuentre, escojo una, ¿sí? Que es la que va a reforzar mi esquema de abandono. ¿Ok? Entonces, estos esquemas desadaptativos, ¿sí? Si nosotros observamos, tienen conductas, ¿sí? Y estas conductas son muy disfuncionales. No pertenecen al esquema, pero son una consecuencia del esquema. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos es esto. Este es un tema muy profundo. No quiero agotarlo porque quiero que me vuelvan a invitar para ver uno por uno de estos esquemas porque son sensacionales. Y muchos de ustedes van a decir, ese es el mío. Me estoy viendo reflejado ahí. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes van a decir, ahora entiendo por qué me pasa. La siguiente diapositiva, por favor. Y chequen, los esquemas desadaptativos, ¿sí?, luchan por mantenerse. ¿Por qué? Porque es lo primero que se incorpora en nuestra mente. No es que suframos porque nos gusta. No es que seamos adictos al sufrimiento. Eso no es verdad. Porque el esquema es lo que mejor conocemos. Es la herida más profunda, es el chip más profundo que dice, yo no merezco ser amada. ¿Ok? Aunque se produzca sufrimiento, ahí vamos sobre el mismo esquema. ¿Por qué? Porque es lo único que conocemos. Nos suena muy familiar. Como la mujer que está con un esposo que la maltrata, que la humilla, que la ofende, que no cubre sus necesidades más elementales, ¿por qué no lo suelta? ¿Por qué dice que lo sigue amando, que al corazón no se le manda? ¿Por qué? Porque es un esquema y eso es lo único que conoce. Entonces, ya desde ahí, entendiendo esto, nuestra comprensión sobre los demás, sí, es más objetiva. Y evitamos también nosotros caer, ¿sí?, en un adulto muy enjuiciador, en donde decimos, a esta le encanta el drama, a este le encanta el sufrir, ¿no? Este nació con los cuernos incorporados. Cositas así que de repente andamos escuchando por ahí. Yo sé que en este grupo no, en otros grupos. ¿Ok? Y lo que yo les decía yo, como es un chip muy interno, ¿sí?, siempre nos vamos a sentir atraídos hacia sucesos o eventos que van a activar nuestros esquemas disfuncionales. ¿Ok? Y yo les comparto, yo tengo dos esquemas disfuncionales. Uno es abandono y otro se llama vulnerabilidad al daño. Entonces, todas mis relaciones de pareja, mientras yo no descubría esta, terminaban en abandono y haciéndome daño. Y después me di cuenta que venía yo repitiendo estos esquemas porque mi mamá también lo tenía, y mi abuela también, etcétera, etcétera. Sí, los esquemas, estos esquemas de los que estamos hablando, nos llevan a recrear inadvertidamente en la vida adulta las condiciones dolorosas infantiles. Por eso es que nos pegan tanto. La que sigue, por favor. Y fíjense, ¿sí? Si vamos a ir a rescatar a ese niño interior, tenemos que ir precisamente hacia esa herida, hacia esa trampa, hacia esa ratonera en donde se quedó atrapado. ¿Para qué? Para dejar de sentirnos huecos, para dejar de sentirnos rotos. El día de hoy tuve un paciente con el cual trabajé terapia de esquemas, ¿sí? Y me dice, es que me siento roto. Claro que se siente roto. ¿Por qué? Porque hay varias partes de él atrapados en estos esquemas. Y lo que tenemos que hacer es ir precisamente sobre de esos esquemas a recuperar esa parte de nosotros que se quedó perdida. Fíjense, antes de hablar de los esquemas en específico,
Sí, yo creo que muchos de ustedes han escuchado las necesidades de la pirámide de Maslow o de otros autores. Jeffrey Jung, que es un teórico que todavía vive, ya está muy viejito, dicen, yo lo he visto en fotografía nada más, tiene una obra magistral que se llama Terapia de Esquemas, Guía Práctica de Jeffrey Jung, y habla precisamente de las necesidades humanas nucleares. O sea, de lo primeritito que te tienen que satisfacer papá y mamá. Entonces, ¿cuáles son? Vínculos seguros, es decir, apego seguro, que incluye protección, estabilidad, empatía, aceptación y respeto. Cuando esta necesidad no es cubierta de manera adecuada, lo que surge es un apego inseguro, ya sea por carencia o ya sea por exceso, ¿ok? Porque hay mamás que dependiendo de su esquema, les dan a sus hijos una sobreprotección abrumadora y ya hace esto un apego inseguro. Segunda necesidad, autonomía, competencia y sentido de identidad. Es alentar a la autonomía, a que los niños caminen, a que los niños corran en sentido contrario a los padres, a que se quieran vestir solos, a que elijan su ropa, ¿ok? A que empiecen a tener sus pequeños triunfos y que los padres se lo fomenten y se lo celebren, ¿sí? A que sean niños que se sientan suficientes y competentes y que tengan un sentido de identidad y que no desarrollen el concepto de que tienen que ser como papá o tienen que ser como mamá para que los acepten. Tercera necesidad, libertad para expresar necesidades y emociones. Es decir, validar lo que pienso y lo que siento. Esto tiene que ver, más adelantito lo vamos a ver, con el desarrollo de dos esquemas cuando no nos permiten hablar con libertad sobre lo que pensamos y sentimos. Cuando en casa nos dicen, tú cállate que no sabes ni lo que dices, eres un quién sabe qué, un estúpido, bla, bla, bla. Y entonces de niño nos vamos quedando callados, dudando mucho de que seamos aceptados, dudando mucho de que somos buenos niños y dudando mucho si lo que estamos sintiendo y pensando es lo correcto. Otra necesidad bien importante es ser espontáneo y jugar, ¿sí? Esta espontaneidad típica de los niños, de que dicen cada cosa, de repente que no es nada pertinente, y de repente, bueno, saber cómo, ¿no? Que los padres sepan esa manera equilibrada de hacernos saber que lo que acabamos de decir no fue lo más adecuado, dependiendo del contexto, y de que nos den libertad de jugar, ¿sí? De jugar a ser luchadores, de jugar a ser guerreros, de jugar a ser bomberos, sin que nos digan que somos unos... Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, bien. Por ahí se oía un ruidito. No sé si alguien quería decir algo. A lo mejor se les activó el micrófono sin querer. Ah, ok, bien. Y la última necesidad es los límites realistas y autocontrol, porque nuestros papás nos tienen que enseñar, dependiendo la etapa del desarrollo, cuáles son los límites, pero que sean bien identificados, que sean límites específicos. Yo me he encontrado con muchos papás que a los 10 años dicen es que el niño ya sabe lo que tiene que hacer. Perdón, pero es muy temprana la edad para que sepan lo que tienen que hacer, ¿sí? Los papás tienen que saber cómo transmitirle a los hijos qué pueden y qué no pueden hacer. Y enseñarles a autorregularse tanto la conducta como las emociones. Todas estas necesidades, si no se cubren de manera adecuada, más aparte, hay experiencias tóxicas, ¿sí? Y dependiendo del temperamento, es como da origen a los esquemas o a las famosas heridas del alma.
Pasamos a lo siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Y fíjense, de los vínculos seguros y el apego seguro de esa primera necesidad, surgen todos estos esquemas. Fíjense cuántos esquemas son, 5. Entonces, hablando de grupos, hablamos que es el grupo de la desconexión y rechazo. Porque si mi vínculo con mamá, y después mi vínculo con papá, y después mi vínculo con el resto de mi familia, no se desarrolló de forma segura, yo voy a desarrollar ¿sí? cualquiera de estos esquemas o todos estos esquemas. ¿Sí? Si es posible desarrollar todos estos esquemas. Y déjenme decirles que la persona que tenga más de un esquema en esta desconexión y rechazo sufre mucho, muchísimo. Y sus relaciones interpersonales casi están destinadas al fracaso. ¿Cuál es la consecuencia? Que el cuerpo empieza a hablar, empieza el cuerpo a somatizar toda esta conflictiva. De estas dimensiones de desconexión y rechazo tenemos el esquema de abandono, ¿sí? Lo que yo les decía, en mi mente dice al amor le sigue el abandono. Entonces yo puedo decir, antes de que me abandone, yo me abandono, ¿no? Yo digo adiós, ahí muere, ¿sí? Ante la primera dificultad digo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, con permiso. También se va de la manita con el esquema de desconfianza, ¿sí? De abuso. Y entonces mi eslogan en mi mente dice, al amor le sigue el abuso, al amor le sigue el engaño. Y entonces ya nada más es cuestión de tiempo, ¿sí? Y yo estoy esperando que me engañen, yo estoy esperando que abusen de mí. Y hasta cuando inicio la relación digo, pues mientras dure, ¿no? Como sea, no vamos a hablar de tiempo, pues mientras dure. Tarde o temprano se va a querer pasar de listo conmigo. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas expectativas? Precisamente de estos esquemas. El esquema de la privación emocional es uno de los más duros, porque puede ser que me hayan dado todo lo necesario, que no me hayan maltratado, pero no me dieron afecto, no me dieron amor. No me tocaban, no me decían te quiero, no me abrazaban, no me besaban. Otro esquema es el de defectuosidad, el de imperfección, de vergüenza, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo vemos en la etapa adulta? Cuando nos encontramos ante esa situación mental que decimos, es que no soy lo suficientemente bonita, soy aburrida, no soy inteligente, ¿ok? Mejor no me muestro tal y como soy, porque ¿qué tal si descubren quién soy yo verdaderamente? Y es que muy por adentro estoy sintiendo que tengo un problema, ¿no? Que tengo un defecto. Por eso se llama esquema de defectuosidad. Y finalmente, el esquema de aislamiento social, ¿sí? Que también es muy duro, que lo vemos en mucha gente también, que se mantiene completamente aislado. Y dice, yo no nací para más, nadie nació para mí, ¿ok? Estoy mejor sola que mal acompañada. ¿Para qué me enamoro si son puros problemas? Y este esquema da mucho a que te alienes, a que te fanatices, ¿sí? Con cualquier situación. ¿Cómo vamos hasta ahí, mi niño? ¿Vamos bien? ¿Crees que lo estoy dando a entender bien? Sí, para mí está perfecto. Yo estoy así como... ¡Qué barbaridad! Bueno, yo les pido que vayan diciendo, creo que este es el mío, creo que este es el mío, ¿no? ¿Ok? Sí, entonces, porque de veras es bien interesante, porque el vínculo da como lugar a una conducta de apego seguro. Y esta conducta de apego seguro te permite, por ejemplo, alejarte de tus padres sin que tengas ansiedad, que tu pareja se vaya a trabajar y que salga a echar el café con otros hombres y que no te sientas así como que ¡oh! Se va a encontrar otro más inteligente, más guapo, con más lana que yo, ¿no? Y me puede abandonar. Pero cuando el vínculo
no te llevó a un apego seguro, olvídate, ¿no? Tu pareja, si trabaja en un ambiente donde hay puros hombres, pues te la pasa celándola. Y no le vas a dar mucho chance de que se vaya a echar el café con los amigos. ¿Cómo? ¿No? ¿De acuerdo? Bien. La diapositiva que sigue, por favor. Otra necesidad, autonomía, competencia y sentido de identidad. Cuando no se cubre, ¿sí? Cuando nuestros padres, por alguna razón, por exceso, ¿sí?, noquean nuestra autonomía con la sobreprotección o con el maltrato, nos dicen que somos unos buenos para nada, que todo lo que hagas te sale mal y que en la vida siempre serás un andejo, hagas lo que hagas. Si desarrollas algo que se llama deterioro de la autonomía y de la ejecución. Aunque seas muy inteligente, nada te va a salir bien. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar el esquema de dependencia e incompetencia. Y este es bien duro. Porque curiosamente te llegan las mejores oportunidades del mundo y las desaprovechas. ¿Por qué? Porque siempre estás esperando que alguien te diga, vas bien. Eso es lo correcto, ¿ok? Porque de lo contrario, te es difícil sentirte competente, te entra muchísima ansiedad y te equivocas. Otro esquema dentro de este deterioro de la autonomía es la vulnerabilidad al peligro o a la enfermedad. Y yo creo que esto es importante para los que son médicos alternativos o están estudiando esto. Porque si su paciente tiene este esquema, se va a estar enfermando a cada rato. Es como la casa 6 del zodiaco, que es la casa de la salud. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la gente sale de una y entra a otra? ¿Por qué? Porque tiene este esquema que tiene que ver con la autonomía. ¿Bien? Otro. Y fíjense que a veces van de la manita todos, ¿eh? Uno da lugar al otro. Por ejemplo, el apego confuso, ese yo inmaduro, es aquel que dicen que tiene mamitis o papitis, que no puede desprenderse del vínculo con mamá, claro, porque mamá le noqueó la autonomía. Y hasta la luna de miel se llevó a la mamá. ¿Ok? Bien. Y tenemos también el esquema de fracaso. Haga lo que haga, siempre fracaso. Y ustedes se van a encontrar a muchas personas que les diga, es de que nada de lo que yo emprendo funciona. Todos mis proyectos me los sabotean, me los boicotean, me los roban, etcétera, etcétera. Y es que no depende de los demás, depende de mi esquema de fracaso. ¿Ok? Fíjense, y solamente llevamos dos necesidades. Y ya cuántas heridas encontramos. Nuestro niño, nuestros modos infantiles, ¿en cuántos de esos estarán atorados? Yo tuve necesidad de rescatar a mi niña del esquema de fracaso. Porque me tocó como mamá una gran maestra que se la pasaba diciéndome con cariño, ay, mi hija Eva, es bien andejita. Puras andejadas hace. Pero aún así, yo la quiero. Entonces, eso repetido constantemente desde pequeña, ¿sí?, hace que se te deteriore la autonomía. Cuando tú te das cuenta de esto, ya no puedes ir a reclamarle a tu madre. Ya tienes tú que hacerte consciente de esto y contradecir el esquema. ¿Me llevó muchos años? Sí, pero lo contradije. ¿Ok? Bien, la que sigue, por favor. Tercera necesidad, límites realistas y autocontrol. Y bien ustedes ahí, pongo una nenita con el ojo morado. Porque, ¿cómo los niños van a realizar bien esto cuando sus límites personales son invadidos por una madre, un padre violento? Por unos padres impulsivos. Que se les va la mano, ¿de acuerdo? Entonces, esto es difícil. Entonces, cuando los límites
no son respetados y además los padres son caóticos en su relación, en su estilo de paternaje, son caóticos, ¿sí? No les enseñan a los niños de dónde a dónde se puede, qué les toca hacer en esta dinámica. Entonces desarrollan, ¿sí?, esquemas que tienen que ver con los límites deficitarios, o sea, que no están bien establecidos. Por ejemplo, grandiosidad, autorización, que este esquema es horrible, porque este esquema es típico del que tiene trastorno de la personalidad de tipo narcisista, que cuando algo le sale bien se siente el rey del mundo y humilla a todos, pero cuando algo le sale mal se pone grosero, ofende a las personas. ¿Por qué? Porque de niño le hicieron sentir peor que cucaracha. ¿Ok? Y qué triste. El otro esquema de este dominio se llama insuficiente autocontrol, insuficiente disciplina. ¿Y cuántos de nosotros nos ha costado implementar disciplina? ¿Y queremos bajar de peso? Y no podemos. Y ahora sí me voy a poner a hacer yoga y nada, 2 días. Y ahora sí el gym, ¿no?, hasta que me ponga yo bien a todo dar y solamente una semana. Y después, plum, claudico. ¿Por qué? Porque tengo un esquema que tiene que ver con insuficiente autocontrol. Soy muy permisiva, soy muy hedonista. Claro, claro, porque de pequeña papá y mamá no me ayudaron a cubrir bien con esta necesidad. La que sigue, por favor. Otra necesidad, libertad para expresar necesidades y emociones, o sea, validar lo que estoy pensando y sintiendo. Cuando no se cubre, sobre todo, yo espero que ahora actualmente las cosas estén cambiando, pero cuando yo era niña, los niños no teníamos voz ni voto, ¿sí? ¿Por qué? Porque éramos chamacos y no sabíamos nada de la vida. Entonces, ni siquiera nos preguntaban qué queríamos, ni para comer nos preguntaban qué queríamos. Ni siquiera las golosinas nos daban chance de decir qué queríamos. Nos daban y tan tan. Entonces, cuando esta libertad para expresar nuestras necesidades y emociones no se valida, da como origen a este grupo de esquemas que tiene que ver con estar dirigido hacia las necesidades de los demás. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos a personas que les es bien difícil decir que no? Y si no conocen a nadie, véanse en el espejo, a ver si encuentran alguna. ¿Ok? Porque muchos nos pasamos de buena gente, somos unos ángeles y decimos a todo que sí. Nos es bien complicado decir que no. Tenemos esquemas desadaptativos. Uno de ellos es la subyugación de necesidades, subyugación de satisfacción de emociones. O sea, primero van las tuyas y después las mías. ¿Ok? Y eso es bien gacho. ¿Por qué? Porque causa mucha insatisfacción. Aparte de que se acumula mucho enojo, pero es un enojo callado, es un enojo que se traga, es un enojo que está allá por dentro. Y eso nos hace muchísimo daño. Pero por si fuera poco, podemos llegar a desarrollar el esquema de sacrificio. Y ahí la cosa es, mis necesidades no importan, importan las tuyas. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Si tú estás triste, yo estoy triste. Entonces me olvido por completo de mí. ¿Para qué? Para que tú voltees a verme, para que tú te quedes conmigo, para que tú me digas que me amas, para que tú me incluyas en tu vida. ¿Ok? Y fíjense, no sé, puedo decir cuál es el menos peor, pero está el esquema de búsqueda de aprobación. Y caramba, ¿no? Dejamos de ser hasta nosotros mismos porque andamos haciendo cosas y a veces hasta nos hacemos los payasitos. ¿Para qué? Para que nos aprueben.
para que nos digan que estamos bien. ¿Ok? Y esto tiene que ver con un esquema, con un trastorno de personalidad de tipo dependiente, que va de la mano con otro trastorno en la personalidad que se llama evitativo. Y nos la pasamos evitando broncas, ¿no? Y hasta decimos, yo pago por no tener problemas, ¿no? Y la hacemos de mediador, y la hacemos de pacificadores, con tal de que no haya broncas. ¿Ok? Y bueno, si creíamos que éramos unos pacifistas, bueno, pues ojalá y nos demos cuenta, ¿sí?, que estamos cayendo en esto. A la larga se sufre mucho, muchísimo. La que sigue, por favor. Espontaneidad y juego. Vean ustedes, ¿no? Los chamacos jugando, ¿ok? Llenándose de lodo, ¿no?, rompiendo los zapatos, la ropa, etc. Cuando nuestros padres nos permiten ser espontáneos, jugar, ¿sí? Cuando de repente se nos sale una expresión ahí por ahí media imprudente en casa y nuestros padres hasta se ríen y hablan con nosotros de manera amable y amorosa, pues nuestros esquemas van a ser muy adaptativos, ¿ok? Pero cuando no, cuando hubo mucha represión, hay niños que en su infancia todo era obligación, todo era trabajo, ¿no? Había muy poco tiempo para jugar, o hubo niños de puro juego, carentes de estructura. Entonces surgen esquemas que tienen que ver con la sobrevigilancia y con la inhibición. ¿Cuáles son estos? Negatividad y pesimismo, ¿no? Nada está bien, de todos modos no va a funcionar, ¿ok? Y claro que esto le da en toditita la torre a todo lo que nosotros emprendemos. Todos conocemos, pues hay personas que solamente saben ver el lado negativo de las cosas, que son expertos en el punto negro, ¿a poco no? Que llegan a un lugar y de una pared así blanca, maravillosa, solo se fijan en donde está el defecto. Claro. Claro, porque tienen este esquema. De chiquitos no les fue tan bien. Tenemos el esquema de inhibición emocional, cuando a los niños se les regañaba y todavía se les decía, y no llore, aguántese. Entonces, ni siquiera puedo sentir, ¿ok? Entonces, esto es bien duro para la gente cuando ya somos adultos, nos preguntamos, ¿sí?, ¿por qué mis relaciones con mi pareja de repente me llevan al fracaso y me reclaman de que soy frío? Otro esquema que tiene que ver con esto es el de metas inalcanzables. Y chéquenle, aquí desarrollamos perfeccionismo, porque nos volvemos críticos, 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 tanto con nosotros mismos, porque nos exigimos mucho, y nos volvemos hipercríticos también con los demás. Y esto da origen también a este esquema de castigo. Cuando decimos, tú deberías, tú no deberías, ¿sí? O como cuando nuestros padres nos decían, bueno, a mí me decían, ¿no?, yo a tu edad ya hubiese yo querido tener todo esto. Ya deberías de estar haciendo esto otro. Claro, esto corta mucho nuestra capacidad de divertirnos, nuestra capacidad de disfrutar lo que estamos haciendo. Por eso a mí me encanta el relajo cuando hablo de estos temas. ¿Por qué? Porque rompí con eso y aprendí a disfrutar de lo que digo y de lo que hago. Saco a mi niño feliz a estas charlas. La diapositiva que sigue, por favor. Y bueno, si ustedes se dan cuenta que para sanar estas heridas, para sanar al niño interior, primero tenemos que reconocerlas, integrarlas en nuestra persona. Hay muchas técnicas, muchas dinámicas con lo que podemos lograr este descubrimiento y esta integración, ¿sí? Por ejemplo, desde la logoterapia podemos tomar el arquetipo de la sombra de Carl Jung. ¿Okay? ¿Para qué? Para reconocer en esa sombra todo lo que está ahí oculto, todo lo que está perdido,
que no es nada más lo malo, también hay cosas muy luminosas ahí en esa sombra. Reconocerlas, hacerlas mías, integrarlas, aceptarlas. Aceptar, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo aceptar que yo traía yo jalando un esquema de abandono y que me hizo entender por qué todas mis parejas terminaban abandonándome. Claro, pues yo hacía mucho porque me abandonara. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era lo único que conocía. Entonces, al reconocerlas, al aceptarla, me empecé a quedar más quieta porque cesó mi búsqueda incesante de aquella persona que se quisiera quedar conmigo. ¿Cómo se iba a quedar conmigo si yo traía una necesidad insatisfecha? Porque me abandonaron en un huerfanatorio. Papá y mamá tuvieron por ahí sus broncas, yo quedé volando, ¿y cuál fue mi lugar? Un orfanatorio. Claro que hubo un abandono real, después fue por mí, mi mamá, no crean que me dejó ahí para toda la vida, pero ya la vivencia, el trauma, estableció el esquema, ¿sí? Cuando tú aceptas esto, lo reconoces y lo aceptas, dejas de buscar incesantemente la figura de apego. Y bueno, finalmente lo que sugiere la semiología de la vida cotidiana, de dar la vuelta de campana. ¿Qué significa? Ahora me toca a mí ir en búsqueda de la satisfacción de esas necesidades, pero primero le tengo que dar voz a ese niño, a esa niña que está atrapada en alguna etapa de mi vida y que no se atreve a decir qué es lo que necesita. No sé hasta aquí si me haya yo dado a entender, ya me llevo casi la hora hablando, acerca de si vamos a hacer dinámicas, técnicas, seminarios y demás para ir a rescatar a nuestros niños heridos, tenemos que hacerlo desde un adulto sano, maduro, amoroso, comprensivo, empático, y no desde un adulto punitivo, criticón, enojón, juzgador. ¿Para qué? Para que llenos de empatía, llenos de amor, podamos, ¿sí?, ayudar esa parte de nosotros a sanar esas heridas para evitar estar repitiendo constantemente las mismas experiencias.